Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com. Aquí Tano Lungitano y en este video vamos a aprender a tocar la canción Rocket Queen de Guns N' Roses. Una gran canción, un gran riff. La vamos a dividir en partes, dado que la canción es muy larga. Así que vamos a aprender la primera parte de aquí y luego la parte del final en otro video, ¿sí? Recuerden que si quieren tocar igual a Guns N' Roses tienen que afinar todo un semitono atrás. En este momento yo estoy en 440, así que si quieren tocar arriba del disco van a tener que afinar toda la guitarra un semitono atrás. Si estás interesado en tocar rock, en aprender conceptos de rock y componer tus propias canciones de rock, te sugiero que hagas clic en el link que aparece en la descripción del video para recibir una serie de videos gratuitos que te enseñan a cómo poder empezar a tocar los primeros power chord, las primeras rítmicas y demás. Bien, ahora sí comencemos con este tutorial. Ok, en la introducción vamos a aprender algunas cosas en la introducción. Dado que en vivo siempre digamos que la van cambiando un poco. Lo que vamos a hacer va a ser tocar el acorde Fa sostenido por chord. Vamos a dejarlo sonando y luego vamos a cortar de esta forma. Y hacer una slide para atrás, ¿sí? Y luego podemos empezar a hacer esto. También se escucha en la canción, donde hacemos el acorde Mi por chord de esta forma aguda. Luego hacemos el acorde Fa sostenido por chord. Luego vamos a hacer el acorde de La por chord. Luego Sol sostenido, o sea, un semitono atrás. Mi y luego Fa sostenido. Sería esto. Bien, y luego volvemos a comenzar lo mismo, o sea, volvemos a tocar el acorde Fa sostenido. ¿Sí? Ahora hacemos un pequeño jate, que sería esto. Y empezamos a tocar el riff. Este jate, lo que hacemos es tirar el traste número 4 varias veces. En tercera cuerda hacemos la caída obligado a ese traste número 2 y caemos en el traste número 4 en cuarta cuerda. Y ahora hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con el power chord, sí, pero solamente que ahora con una nota sola. Vamos a hacer de la cuarta cuerda, donde hacemos una slide hacia el traste número 6, traste número 7, traste número 6, y luego vamos hacia el traste número 2, y luego traste número 4. ¿Sí? Y luego vamos bajando también, traste número 4, traste número 2, traste número 1, traste número 0, sería cuarta cuerda del aire. Para empezar a tocar el riff, ¿sí? Entonces desde aquí. Bien, y luego de esto pasamos al riff, que sería de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a tocar sexta cuerda al aire, luego traste número 2 en sexta cuerda, luego vamos a tocar la quinta cuerda al aire y vamos a hacer un ligado ascendente hacia el traste número 1 en quinta cuerda. Entonces queda hasta ahí así. Luego tocamos en el traste número 2 en sexta cuerda y luego sexta cuerda al aire. Sería esto. Bien lento. ¿Sí? Luego volvemos a tocar sexta cuerda del aire. Luego dos veces en el traste número 2 en sexta cuerda. Sería esto. Bien lento. Y ahora hacemos un ligado ascendente del traste número de la quinta cuerda del aire, ese traste número 1.
lo volvemos a repetir. ¿Sí? Son dos veces. Entonces ahí completo quedaría de esta forma. Sí, lo toco bien lento. ¿Sí? Lo importante también es aplicar un poco de la técnica de palm mute, ¿sí? Apoyando la palma de la mano al comienzo de la guitarra para mutearle un poco las cuerdas y limpiar un poco el sonido, ¿no? ¿Sí? Bien sencillo el riff principal. Ese sería el riff. Y lo va a repetir varias veces a lo largo de esta canción. Bien, luego vamos a lo que es el verso, que va a ser el siguiente. ¿Sí? Donde vamos a tocar un fa sostenido por chord en el traste número 9. ¿Sí? Lo pueden hacer abajo, arriba, abajo para comenzar, o si no, simplemente tocan el power chord de fa sostenido. ¿Sí? Entonces ubicamos el dedo 1 en el traste número 9 en quinta cuerda, dedo 3 en el traste número 11 y dedo 4 en el traste número 11 en tercera. ¿Sí? Bien, luego tocamos lo siguiente, que sería el power chord de Si y el power chord de La, donde ubicamos el dedo 1 en el traste número 9 pero en cuarta cuerda, dedo 3 en el traste número 11 en la tercera cuerda y dedo 4 en el traste número 12 en cuarta cuerda. ¿Sí? Tocamos ahí y hacemos una slide descendente, todo un tono para atrás. Iríamos hasta el power chord de La. Entonces nos queda de esta forma. ¿Sí? Vamos nuevamente. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. Bien, luego vamos al power chord de mi power chord. ¿Sí? Sería como el fa sostenido, solamente con un tono atrás. Y luego vamos a hacer un slide hacia el acorde fa sostenido, ¿sí? Con el acorde que empezamos. Entonces vamos nuevamente. Bien, y luego vamos a ir al acorde de si por chord, ¿sí? Y luego el acorde do sostenido por chord. Aquí vamos a empezar a tocar un poco más de ritmo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Esa es la rítmica que hago. Hago la siguiente. Hago abajo, abajo. Luego hago un muteado. Y luego hago para arriba. Hasta ahí va, sería la siguiente forma. Luego hago otra vez para arriba. Y luego dos veces para abajo. Sería esto. Y luego hago abajo arriba, pero muteando, ¿no? Sería esto. ¿Sí? Y vuelvo a repetir nuevamente el ritmo. Y vuelvo a hacer el mismo ritmo, pero ahora en do sostenido, o sea, un tono adelante del si. ¿Sí? Lo hago una vez y luego paso mi por chord y hago lo siguiente. Ta, 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 ta. ¿Sí? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Sí? Y eso sería lo que es el verso. Vamos a tocar una vez más. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ritmo. Dos sostenidos. Bien, y ahora pasamos al estribillo, que va a ser el siguiente.
Para volver al riff. Vamos a hacer el power chord de si y luego el power chord de la. Esto es bastante rápido. ¿Sí? Y luego caemos al power chord de fa sostenido. ¿Sí? Sería esto. Entonces nuestro dedo 1 tiene que estar en el traste número 7, luego en el traste número 5 y luego en el traste número 2. Sería esto. Bien. Vamos nuevamente. 3, 4. 1, 2, 3. ¿Sí? Y en el tiempo 4 volvemos a hacer un slide desde el acorde fa sostenido hasta el acorde sol sostenido. O sea, nuestro dedo 4 va a estar ahora en el traste número 4. Y luego tocamos el power chord de mi. ¿Sí? Mi power chord, dedo 1 en el traste número 2 en quinta cuerda. Y suena, obviamente, sexta y quinta cuerda juntas. Entonces quedaría de esta forma. 2, 3. ¿Sí? Y cuando estamos en el power chord mi podemos tocar primera y segunda cuerda del aire. Bien, vamos nuevamente. 2, 3. Ahora vamos a hacer el power chord de la. Luego puedo acorde si, luego puedo acorde mi, para caer en el acorde de fa sostenido. Sería así. 3, 4, 2, 3, la, si, mi, fa. ¿Sí? Bien lenta esta parte. La, si, mi, fa. Nuevamente. La, si, mi, fa. Y volvemos a repetir lo mismo. 2, 3. 2, 3. La, si, mi, fa. ¿Sí? Vamos al estribillo bien lento. 3, 4. 2, 3. La, si, mi, fa. Fa sostenido, ¿no? 2, 3. La, si, mi, fa. Bien, y luego lo que vamos a tocar va a ser lo siguiente. Para volver a comenzar el riff. ¿Sí? Lo que hacemos es un ligado descendente del traste número 4 en cuarta cuerda al traste número 2. Luego tocamos traste número 4 en quinta cuerda, traste número 3 en quinta cuerda, traste número 2 en quinta cuerda, traste número 5 en sexta cuerda, traste número 2 en sexta cuerda. Sería esto. ¿Sí? La única parte que hacemos ligado es al principio. Y si quieren, no hacen nunca ligado. ¿Sí? Como ustedes prefieran. Yo lo hago de esta forma: ligado al principio y luego siempre puedo alternar. Fíjense que esto es subir la escala pentatónica de fa sostenido. ¿Sí? La escala pentatónica menor. Entonces subimos. Y ahora hacemos lo siguiente. Donde hacemos un ligado descendente del traste número 3 en quinta cuerda hacia el traste número 2. Luego tocamos en el traste número 5 en sexta cuerda. Luego sexta cuerda del aire. Y primer traste en sexta cuerda. Para volver a comenzar el riff. ¿Sí? Entonces sería esto. Y volvemos al riff.
¿Sí? Y luego volvemos a tocar lo que es el segundo verso, que es exactamente igual al primero. Entonces volvemos a tocar lo mismo, sería lo siguiente. Mi, fa. Vamos así. Do sostenido. Estribillo. La, si, mi, fa sostenido. La, si, mi, fa. Riff. Bien, y luego de esta parte viene lo que es el solo de guitarra, el cual lo vamos, la base va a ser la siguiente. ¿Sí? Vamos a tocando el riff en la base. El slide va haciendo un solo con el slide, ¿sí? Lo tocamos varias veces a la parte de fa sostenido y luego vamos a modular. Vamos a modular a sol, luego la y luego a si. Bien, entonces después de tocar varias veces el riff aquí, ¿sí? Frenamos y pasamos a tocarlo en sol. Entonces va a quedar esta forma. Sí, donde tocamos traste número 3 en sexta cuerda. Luego traste número 5 en sexta cuerda. Luego hacemos un ligado ascendente del traste número 3 en quinta cuerda hacia el traste número 4. Luego traste número 5 en sexta cuerda. Y luego traste número 3 en sexta cuerda. Sería esto. ¿Sí? Volvemos a tocar traste número 3 en sexta cuerda. Luego dos veces en el traste número 5 en sexta cuerda. Y ahora hacemos ligado ascendente del traste número 3 hacia el traste número 4 dos veces. Sería esto. Y lo repetimos dos veces. ¿Sí? Luego vamos a la acorde de La y volvemos a repetir el mismo riff, pero, o sea, haciendo el mismo movimiento de dedos, pero desde La. Sí, y va a ser de esta forma. ¿Sí? Para terminar, hacemos esto. Donde tocamos traste número 5 en sexta cuerda, traste número 7. Luego hacemos un ligado del traste número 5 al traste número 6 en quinta cuerda. Luego traste número 7 en sexta. Traste número 5 en sexta. Y traste número 7 en sexta. Bien, y ahora pasamos a lo que sería si y tocamos lo siguiente. ¿Sí? Y pasamos a lo que es el estribillo. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a tocar en el traste número 2 en quinta cuerda, traste número 4 en quinta cuerda. Luego hacemos un ligado ascendente del traste número 2 hacia el traste número 3 en cuarta cuerda. Luego traste número 4 en quinta cuerda. Sería esto. Luego tocamos sexta cuerda al aire. Y ahora hacemos un ligado ascendente del traste número 2 hacia el traste número 3 y hacia el traste número 4 en sexta cuerda. ¿Sí? Luego hacemos otro ligado del traste número 2, ese traste número 4 en quinta cuerda. Y luego hacemos otro ligado del traste número 2, ese traste número 3 en cuarta cuerda. Sería esto. Nuevamente. ¿Sí? Y lo repetimos en total 4 veces. ¿Sí?
En la última, cuando hacemos la bajada desde la sexta cuerda, cuando llegamos al traste número 2, en la quinta cuerda, ya nos queda el paso para hacer, ¿sí?, lo que sería el paso al estribillo, ¿sí? Entonces, vamos a tocar de vuelta el solo, vamos a hacer un par de vueltas de fa y luego vamos a pasar a toda la otra parte. Eso sería lo que es el solo que hace con slide, ¿no?